Hola, ¿cómo están? Yo soy Omar García. Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, el NSC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la cultura de la región iberoamericana. Cristina Koch es la astronauta de la NASA que ahora ostenta el récord de mayor permanencia en el espacio de una mujer. El regreso al planeta no solo ha representado el reencuentro con sus seres queridos, su trabajo y sus colegas, sino también su cuerpo ahora requiere adaptarse a la gravedad terrestre. La astronauta estadounidense Christina Koch volvió a la Tierra el 6 de febrero tras haber pasado casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional. Su travesía de 328 días se convirtió en un récord femenino de permanencia en el espacio. Después de un vuelo de tres horas y media y su aterrizaje en las estepas de Kazajistán en Asia Central, asegura que adaptarse de nuevo al planeta ha sido bastante fácil. Noto poco descubrir músculos que no había sentido en mucho tiempo y cosas así, y realmente no he tenido dolor en los pies, pero me di cuenta durante un día que tuve, me dolía el cuello y me sentí como un niño de dos semanas que en realidad estaba trabajando duro para sostener mi propia cabeza. Pero no, he sido muy afortunada. Ha sido una transición bastante fácil y tengo equipos que se aseguran de que eso suceda. Esta ingeniera estadounidense de 41 años ya pasó a la historia con su primera caminata espacial 100% femenina que realizó en octubre de 2019 con su compatriota Jessica Mayer, una bióloga marina. Abrí y no lo sabrías. Allí estaba la Tierra y se veía exactamente como podrías ver en las fotos. La esperaba mucho más brillante, mucho más real. Y literalmente exclamé, solo dije, oh Dios mío. Y por supuesto, eso no es lo correcto para decir en una nave espacial cuando, ya sabes, podrías darte cuenta de que algo no va bien. Así que lo siguiente que salió de mi boca a Niggi Alexei fue: Todo bien, es solo la Tierra. Pero fue fenomenal. Fue ese momento en el que me di cuenta de que esto era real y que había dejado nuestro planeta. El recorte anterior de permanencia en el espacio estaba en manos de Peggy Watson. Una veterana del espacio estadounidense con tres misiones espaciales que pasó solo un día menos en órbita y a quien Koch sigue considerando su heroína. Ahora el mensaje se transmite a las nuevas generaciones de mujeres. Les diría: vivan de acuerdo a sus pasiones y dejen que las guíen y luego reflexionen y vean dónde pueden contribuir más. La primera mujer en volar al espacio fue la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova. Su vuelo en 1963 sigue siendo la única misión espacial realizada por una mujer en solitario. Una cultura acorde a la ciencia, con base en el pensamiento crítico y razonado, es una de las características de las sociedades democráticas que participan en la toma de decisiones. El fundamento de este pensamiento científico, que como nos lo explican a continuación, no es exclusivo de los investigadores, sino que es una cualidad que todos debemos de aprender. ¿Usted cree que el pensamiento científico solo es utilizado por un grupo selecto que trabaja en un laboratorio haciendo experimentos con químicos o diseñando robots? Como personas tenemos la capacidad de desarrollar nuestro pensamiento científico y utilizarlo en nuestra vida. Entonces, ¿cuándo utilizamos el pensamiento científico? Cuando somos capaces de identificar situaciones problemáticas, nos hacemos preguntas y tratamos de darles respuestas que se ajusten a nuestro contexto. Para estimular el pensamiento científico de niños, niñas y jóvenes, podemos permitirles hacer preguntas sobre su entorno social y natural, guiarlos para que busquen respuestas con base en evidencias y que comuniquen sus ideas de forma argumentada. El pensamiento científico nos hace personas realizadas, críticas, autónomas, participativas, solidarias y tolerantes en el ejercicio de nuestra ciudadanía. La primera impresora 3D fue creada en 1992. Apenas hace unas décadas esta tecnología se veía como un proyecto experimental. Hoy se le mira como una herramienta fundamental que de hecho ya está transformando áreas como la medicina. Además de su bajo costo y accesibilidad, permiten también desarrollos sumamente interesantes, sobre todo en centros universitarios, como ocurre en el siguiente caso, en México. Aarón Ortiz, estudiante de posgrado en Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ha creado una impresora 3D, en la cual se fabrican estructuras con material biodegradable para regenerar huesos. A diferencia de las prótesis que se implantan para soldar huesos, estas piezas son andamios que sirven de base para que se regenere la parte afectada del hueso. Nosotros hacemos el modelo 3D virtualmente y se pasa a la máquina para que lo construya. Eh, todo el andamio depende de la forma que necesitemos y se manda a hacer un cultivo celular en el cual se van a regenerar tejido, en este caso hueso, mientras se va degradando el, el andamio. Entonces la diferencia entre una prótesis es que siempre, la prótesis siempre se queda y el andamio eh, se va degradando mientras se va creciendo el, el hueso. El material que se utiliza para la creación de los implantes es ácido poliláctico, el cual se obtiene de forma industrial del maíz, pero que también produce el ser humano. Para Arón, lo que comenzó como una idea para crear prótesis dentales dio un giro para regenerar huesos y anhela que en el futuro se puedan fabricar partes más complejas. Este es el primer prototipo, pero en un futuro hacer algo que ya no sea nada exclusivo de huesos sino que abarque por ejemplo piel, cartílago, entonces se está tratando todavía de mejorar esto en, todavía en este periodo de tiempo y esperemos que ya en un futuro ya, ya las tengamos. La biomaker, nombre que lleva la impresora, ha sido creada con materiales de bajo costo a diferencia de otros aparatos similares por lo que se espera que el diseño se introduzca en laboratorios. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo padecen depresión. Este trastorno mental es reconocido como el más frecuente y su mayor incidencia está entre las mujeres. En el Instituto Pasteur de Uruguay, Buscan un tratamiento con bases neurocientíficas. De un estudio comandado por científicos del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, podría surgir un nuevo tratamiento para la depresión clínica en mujeres. El posible hallazgo del vínculo hasta ahora desconocido entre una proteína de las células gliales del cerebro y la depresión se habría dado mientras experimentaba con ratones para estudiar la inflamación del tejido nervioso producida por traumatismos cerebrales. Al extraer una proteína de un tipo de células inmune del cerebro de los ratones, los científicos hallaron que estos roedores tenían menos motivación. Ese efecto salió mucho mejor cuando separamos los datos en ratones machos y ratones hembras. En realidad, eh, cuando estaban todos juntos parecía haber un efecto, pero en realidad el efecto es solo en, la, en, las, en los ratones hembras y no en los ratones machos. Establecida la sospecha, los científicos empezaron a estudiar el caso en seres humanos, pero en vista de que a las personas no es posible sacarles la proteína, entró en juego el hecho de que hay dos variantes de esta, una presente en el 70% de la población y otra en el restante 30%. Las mujeres que tenían el receptor minoritario, ese 20-30% de la población, tenían cierta protección frente a desarrollar la depresión comparado con las mujeres que, que tenían la variante mayoritaria. El Instituto Pasteur aclara que con el hallazgo no se van a poder explicar todos los casos de depresión en mujeres, pero sí es un aporte a entender cómo se induce. Asimismo, podría permitir trabajar en un tratamiento más personalizado para determinados casos. La desaparición de personas en México es un problema grave. Según las cifras recientes proporcionadas por el gobierno de este país, la lista asciende a 61.600 personas. En búsqueda desesperada por justicia, algunos familiares, sobre todo madres, deciden actuar por su propia cuenta y utilizan diversas estrategias para optimizar la dolorosa labor de hallar a sus seres queridos. En medio de este desolado predio en el norte de México, Leticia hace una búsqueda crucial. Con ayuda de este dron espera encontrar a su hijo Roy Rivera, secuestrado la madrugada del 11 de enero de 2011 por un comando fuertemente armado en su casa en el estado de Nuevo León. El estudiante de filosofía de 19 años y su hermano, ajenos al crimen organizado, trataron de encarar con cuchillo a los hombres, algunos con uniformes policiales, mientras Leticia pedía auxilio por el balcón. Nunca más vio a su hijo. Y ante la dolorosa falta de respuestas del gobierno mexicano, ella misma fue perfeccionando sus propias estrategias de rastreo para encontrarlo. Ya este, tienen una visión aérea muchísimo más amplia, eh, más nítida, y no es necesario gastar horas hombre, este, asolearnos, insolarnos de estar caminando, caminando, caminando hasta encontrar un punto de interés. Junto con otros activistas y la custodia de policías, Leticia realiza su búsqueda en medio de estas cuatro hectáreas de terreno en Salinas, Victoria, en lo que sospecha fue un lugar de exterminio. Realmente son lugares que personas de la delincuencia organizada escondían cuerpos de personas que, que privaban de su libertad y victimaban después. Normalmente ¿Se acude a este tipo de lugares a hacer diligencias de búsqueda, localización y recuperación de restos humanos? En el predio se han descubierto decenas de miles de restos calcinados, pero esta es la primera vez que usan dron. La técnica consiste en generar un ortomosaico, un mapa hecho con fotografías aéreas. Y podemos observar, eh, pues las comparamos con fotografías de años anteriores, entonces podemos observar, observar diferencias que, que tiene el terreno. En la actualidad, ¿no? cambios de coloración en la tierra, construcciones, montículos de, tier de piedras o de tierra. Al término del trabajo, el ortomosaico será entregado a los antropólogos forenses independientes que ha adscrito a su expediente para darle validez jurídica a sus búsquedas. Además, Leticia ha logrado que algunos peritos oficiales sean capacitados en técnicas de antropología forense. En Nuevo León jamás se había buscado así. Nadie nunca había buscado restos humanos como lo estamos haciendo ahora. Pero me da impotencia también saber que con todo esto, primero, pues no encontramos a Roy, no lo hemos encontrado todavía. La escalada de violencia en México ha elevado a más de 60.000 el número de desaparecidos, la mayor parte de ellos de 2006 a la fecha. Los caballeros de las leyendas medievales buscaron obsesivamente el Santo Grial, esa gran reliquia de la cristiandad que, según la tradición, habría utilizado Jesucristo durante la Última Cena. Aunque hay quienes afirman que el Grial de la Catedral de Valencia es aquel preciado objeto, no existen evidencias historiográficas concluyentes. Lo que sí es un nuevo libro que muestra la complejidad artística de este objeto. ...seis años de investigación sobre el grial de la Catedral de Valencia es lo que recoge el libro El cáliz revelado, obra del catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia Gabriel Songel y que se ha presentado hoy. Lo que hacemos es aportar una visión nueva sobre el conocimiento del cáliz desde el punto de vista del artista, del arte, apoyado por supuesto en historiadores del arte, en la numismática, paleografía en diferentes disciplinas. En esta obra el profesor Songel se adentra en el criterio constructivo del orfebre ¿En qué se inspiró y quién lo pudo encargar? Analiza también el porqué de la inscripción de la base del cáliz. Un estudio pormenorizado del grial realizado desde el campo del diseño y que le ha deparado al autor muchas sorpresas. Quizás la primera sorpresa fue descubrir el patrón de diseño, ver que el, una retícula eh, obedecía a la composición del cáliz y otra retícula a la composición de la inscripción. El segundo sería la coincidencia de la moneda de Sancho Ramírez con la, la construcción del cáliz, de lo cual hay una relación de reinado con, con símbolo de poder. Eh, y luego el acróstico, que yo creo fue algo especialmente llamativo, el hecho de que apareciese en un, en un texto ya conocido la mención al cáliz con, con este acróstico tan, tan potente. ¿no? Este acróstico o juego de letras adelanta 300 años la primera referencia al Grial Valenciano. Es uno de los hallazgos más importantes recogido en este libro que revela nuevos datos desconocidos sobre la reliquia que se custodia en la Catedral de Valencia. La caricatura política es uno de los vehículos periodísticos por excelencia que no parece ceder ante el tsunami de las nuevas formas de expresión digital. Hoy en día la figura del caricaturista se ha consolidado y el mensaje directo y humorístico que ofrecen es en muchas ocasiones más contundente de lo que se puede encontrar en largos tratados de política. Vamos a conocer a Peña Morán, un caricaturista panameño. Buenos días. Buenos días. Fernando Peña Morán, caricaturista de la Estrella de Panamá. El apellido Peña Morán es sinónimo de caricaturismo. Formado en el mundo de las bellas artes, se inició como caricaturista editorial en 1980. Desde sus primeros tiempos en el tabloide crítica hasta el día de hoy en la estrella de Panamá, donde ya lleva 19 años, el maestro ha visto cómo ha cambiado la profesión. Se puede decir que ha habido una apertura, hay más caricaturistas y la tecnología. ¿Ah, ahora se tiene que usar la computadora. La tablet, hay trabajos digitales que antes se hacía a mano y era un trabajo más que todo rústico. Y también, cómo ha cambiado la sociedad panameña. Si te hablo de los años que yo comencé, el panameño leía menos y eso está comprobado. Últimos años cuando se ha dado sobre las ferias de libros, hay más interés en los medios, eh, hay más interés del público en saber ciertas cosas. Hacer caricaturas es más que dibujar, comenta Peña Morán. Así como el periodista, el caricaturista debe estar bien informado y tener criterio. Todo trabajo es investigación. El caricaturista debe estar actualizado, eso es muy importante. Y eso es una recomendación para los que no lo hacen. Yo de mi parte sí lo hago. Leo periódico, leo noticias digital y veo noticieros. A las seis prendo mi noticiero o al mediodía estoy en mi casa, lo que sea donde esté. Las noticias. Y como el buen docente debe tener una ortografía impecable. Si tú das un tema y te equivocas en un punto, te equivocas en una tilde, el mensaje cambia. Tienes que tener buena ortografía, tienes que tratar de estar claro porque el mensaje es básico. No vas a cambiar el mensaje por una falla ortográfica. Además pierde, pierde esa calidad, pierde la importancia. Hay que tener mucho cuidado con eso. El periodismo y las comunicaciones están cambiando. El oficio de caricaturista también, y eso para Fernando Peña Morán es una gran oportunidad. Vamos a lo que es la prácticamente eh, más superación, más integridad, más actualización y estar más regido por régimen, eh, diría yo, lo que es la caricatura internacional, porque ahora se nos invita a participar. Entonces, siempre hay un norte, ¿no? Como cada día que tú aprendes más, eso es lo que se necesita, saber más. Para buscar horizontes nuevos. La caricatura es un medio que facilita el entendimiento de las situaciones políticas y sociales que se están dando. Y nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo. Ese es el mensaje ya de que la gente siga viendo, que se actualice y que no deje ver noticias. En Colombia se llevó a cabo la presentación no oficial del cortometraje Garufa. Este tipo de eventos permiten al público estudiantil interactuar con los creadores cinematográficos y entablar un diálogo en torno a estas cintas. La Cinemateca de Bogotá fue sede de este encuentro. Para la Cinemateca de es muy importante fomentar la formación de públicos, es bien importante trabajar con estudiantes de Colegio de Décimo y Once, en este caso pues, de los colegios digitales de la ciudad, para que veamos cine y veamos sobre todo cine colombiano. Entonces eh, en la cinemateca es como el espacio para dialogar con los creadores, con los directores o con los productores y conocer como todo el detrás de cámaras de, de lo que sucede alrededor de, de la película. Pues en este caso resulta, por ejemplo, el, el, es muy especial lo que sucede con, con el documental y con, y con las películas, es empezar a dialogar, que los, los jóvenes en este caso vean una película y ver la reacción y cómo la reciben y al mismo tiempo los realizadores empiezan a, a experimentar cómo es que los públicos empiezan a, a interactuar con, las, con la película. Entonces es un diálogo de doble vía, un diálogo por parte de los jóvenes. Eh, y un diálogo por parte de los realizadores que, que empiezan también a ver en qué parte se ríen, en qué parte cómo lo reciben, en qué momento se conectan más con el documental. Entonces es un diálogo de doble vía muy importante donde los realizadores van a encontrarse con los públicos. Eh, la verdad fue súper emocionante. Es la primera vez que se mostró, es una muestra no oficial, digamos que para los pelados. Eh, fue muy bonito el recibimiento de ellos, que se, que se lo gozaran, que le gustara el personaje. Es un público muy difícil, son unos pelados que están acostumbrados a ver cosas en YouTube y de cinco minutos y ya se cansan y se paran y se van. Entonces esto es un proyecto más bien largo de 69. Entonces mantenerlos ahí cautivos fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita de recibimiento de todos. Por lo que les decía, es un documental sobre los sueños, es un personaje que, que nos enseña mucho sobre la vida, que nos hace querer la vida a partir de todos sus errores porque es un personaje con muchos errores como todos. Pero a pesar de todos esos errores que él tiene en su vida, no se queda ahí. Él sigue buscando su sueño y sigue buscando. Entonces creo que lo bonito del documental es decirle a todos estos pelados que si uno tiene un sueño hay que alcanzarlo. Son pelados de 15, 16 años. O para uno, ¿cierto? Ver un señor tan grande y persiguiendo cosas, pues uno no puede quedarse atrás. Hay que tener como esa vitalidad. Pues eso es de mucha persistencia, ¿cierto? Eh, ahorita me preguntaban afuera como si alguna vez quisimos dejar tirado esto. Y claro, porque es, es mucha presión y mucho trabajo y, y uno a veces siente que no, no, no pasa nada. Entonces uno dice, uff, ya dejemos así. Pero el mensaje es, hay que terminar las cosas y hay que trabajar por las cosas. O sea, nada es gratis. Un poco lo que dice Garufo en el documental, nada es gratis. Y el, si él está allá y si uno se fija en él es porque él trabajó. En que uno se fijara en él y en cantar y en eso. Entonces, si uno quiere hacer un documental, una película, lo que uno quiere, pues toca es trabajar. O sea, nada, nada se lo regalan a uno. Y eso es un medio complicado, pero no es imposible. Y ahora nos vamos con la información más actualizada en torno a la emergencia sanitaria por el coronavirus. Los virus en general y en este caso los coronavirus eh, pertenecen a un grupo que denominamos virus de ARN. Los virus de ARN tienen una diferencia, bueno, tienen muchas, pero una importante con los organismos de ADN y es que su tasa de mutación es mucho mayor. Estas mutaciones se van acumulando en, en cada uno de los genomas, de los miles y millones de virus que se van produciendo y mediante la aplicación de técnicas de análisis evolutivo de secuencias, que es a lo que nosotros nos dedicamos, podemos reconstruir la historia evolutiva de el organismo a partir de las secuencias de los diferentes virus en este caso que se van obteniendo en los distintos laboratorios del mundo. El genoma tiene eh, varios niveles de información, tiene un nivel de información básico que es transmitir, las instrucciones a la progenie, con lo cual conocer el genoma del coronavirus en este caso ya nos da una idea muy clara de dónde son los puntos que podría tener débiles en su funcionamiento. La primera información que obtuvimos del genoma es que está que es un coronavirus porque al principio cuando tienes eh, una infección de origen desconocido no sabes quién la está produciendo, no sabes a quién te estás enfrentando. Si a eso le añadimos la información del tiempo de cuando se ha obtenido y dónde se han ido obteniendo, conseguimos un, una imagen muy detallada, muy precisa de cómo se ha ido extendiendo en el tiempo y el espacio una epidemia como esta causada por un virus. En cuanto a las medidas de, de prevención de las infecciones, eh, las autoridades sanitarias y bueno, de, de España y de prácticamente de todo el mundo coinciden en cuáles son las recomendaciones, y estas son unas recomendaciones que sirven tanto para el coronavirus como para otros muchos virus respiratorios. Siempre todas las medidas de prevención son más eficaces y más baratas que cualquier medida de sanación o de curación que podamos adoptar posteriormente. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Agradecemos a los socios de la ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Yo soy Omar García. Los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com. También a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información de ciencia, tecnología y cultura.